¿Por qué las personas no ven que yo soy diferente a ellas? Yo soy callado, yo soy así. Soy introvertido y en innumerables ocasiones la gente me ha pedido que cambie mi personalidad. He recibido comentarios como, ¿deberías sonreír más? ¿Por qué no invitaste a tu amigo a la fiesta? O, ¿siempre te quedas serio y no sabemos si estás contento o inconforme? Si tú te identificas con esta descripción, lo más probable es que seas una persona con una personalidad introvertida. Y el punto que más incomoda a un introvertido es cuando te dicen, mira a Tony, él siempre se está riendo, platica con todo el mundo y no le da pena bailar o hacer bromas. Debería ser como él. Si por el contrario te identificas con la personalidad de Tony, quien siempre está sonriente, es muy sociable y le divierte bailar y bromear con las personas, entonces probablemente tengas una personalidad extrovertida. Sea cual sea la personalidad con la que más te identifiques, o aún si no has identificado qué tipo de personalidad tienes, este video te interesa porque hoy te vamos a hablar de las características de las personas introvertidas y extrovertidas y de cómo puedes aprovechar al máximo las fortalezas de tu personalidad. Mira este video completo porque además te vamos a dar técnicas que puedes poner en práctica para entender, convivir y trabajar mejor en colaboración con personas que tienen una personalidad diferente a la tuya. Susan Cain se define a sí misma como una revolucionaria silenciosa. Su plática en TED llamada El poder de los introvertidos tiene ya más de 15 millones de vistas. Creo que no es tan silenciosa después de todo. Ella se dio a conocer con su libro Silencioso, El poder de los introvertidos en un mundo que no puede parar de hablar. Su gran aportación viene de hacernos ver que existe una clasificación de dos extremos de personalidades en los seres humanos. A una persona se le puede considerar introvertida cuando existe una exageración en los procesos de pensamiento en relación con su comportamiento social observable, con una tendencia a retirarse de los contactos sociales. Por otro lado, una persona puede ser extrovertida cuando existe una disminución de los procesos de pensamiento en relación con el comportamiento social observable, con una tendencia para hacer contactos sociales. En su libro, Susan Cain intenta cambiar la idea de que todo el mundo busca la manera de promover la personalidad extrovertida, porque es vista como la más exitosa o la mejor manera de vivir la vida. Y también explica que ver a los extrovertidos como mejores viene de que muchas personas piensan que ser introvertido es lo mismo que ser tímido, lo cual, en su opinión, es incorrecto. El problema puede darse cuando una persona que es introvertida comienza una relación de amistad, de negocios, de trabajo o incluso como compañero de vida de una persona que es extrovertida. Dicen que los polos opuestos se atraen y se complementan entre sí, pero normalmente son también causa constante de confusión, conflicto y consternación. Y aquí tal vez te preguntarás si esto es mito o realidad, para lo cual te platicamos que los científicos Deborah Johnson y John Webb decidieron llevar a cabo un experimento con personas consideradas introvertidas y extrovertidas. Ellos utilizaron una máquina especial para registrar la actividad en las diferentes áreas del cerebro que concuerdan con las personas que son poco sociables y las que son muy sociales. Y así pudieron diferenciar con efectividad a los introvertidos de los extrovertidos, con base en su actividad mental, razón por la cual debemos darnos cuenta de que esta es una situación real. Por ejemplo, una mujer de tipo extrovertido puede desear constantemente salir al mundo, atender eventos y conocer gente nueva. Pero, por el contrario, si su pareja es un hombre introvertido, él no sentirá tanta fascinación por esas actividades. Él preferirá quedarse en casa para pensar, leer, escuchar música o soñar. La personalidad introvertida valora la vida interior sobre la exterior, en contraste con la extrovertida que aprecia más la exterior sobre la interior. Y no estamos diciendo que uno esté mal y el otro esté bien. Estamos hablando de que cuando los individuos no son conscientes de estas diferencias, pueden tener problemas para convivir o para trabajar en colaboración hacia el logro de sus metas. ¿Estás de acuerdo en que una situación así puede causar problemas? Entonces, para aclarar esa situación, veamos primero cuáles son las características y las fortalezas de las personas introvertidas. Los introvertidos piensan primero y hablan después. Ellos escuchan y toman en cuenta lo que otros tienen que decir. Luego reflexionan y finalmente responden.
Se enfocan en profundidad, no en lo superficial. A ellos les gusta analizar a fondo cada una de las cuestiones y las ideas antes de considerar otras. Les gustan las conversaciones significativas en lugar de las pláticas superficiales. Irradian calma. Particularmente en tiempos de crisis, ellos proyectan una tranquilidad y confianza imperturbables. Prefieren escribir que hablar. Se sienten más cómodos con la palabra escrita porque les ayuda a formular mejor sus ideas que la comunicación hablada. Ellos aprecian la soledad, se llenan de energía cuando pasan tiempo a solas y con frecuencia sufren de agotamiento por estar demasiado tiempo rodeados de mucha gente. Necesitan un retiro de la gente, después del cual emergen con renovada energía y claridad. Ahora veamos cuáles son las fortalezas de las personas extrovertidas. Los extrovertidos se cargan de energía con la interacción social. Les gusta pasar el tiempo con otras personas, conversar, intercambiar ideas o simplemente hablar de temas triviales. Tienen muchos amigos y constantemente buscan estar en contacto con ellos a través de diferentes medios. Son amables y fáciles de abordar porque les resulta fácil sonreír a cualquier persona y comenzar conversaciones aún con extraños. Son asertivos y competitivos porque les gusta expresar su opinión y estar entre los primeros lugares. Hablan y actúan primero. Piensan más tarde, especialmente con lo que concierne a los detalles. Para ellos está primero la palabra y la acción que los detalles. Se distraen fácilmente debido a que les gusta ser parte de la acción y tienden a tratar de abarcar más de lo que pueden. ¿Pero existen los puntos medios? Claro que sí. Hay muchas personas introvertidas que han desarrollado su inteligencia interpersonal y por ende han aprendido la habilidad de expresar sus emociones de manera más directa y asertiva. Así como también hay personas extrovertidas que han aprendido a pensar dos veces antes de hacer o decir algo y han logrado un comportamiento más apropiado según la ocasión. Este último punto, a mí la verdad todavía me cuesta mucho esfuerzo llevarlo a cabo. Tal vez no es fácil, pero nosotros consideramos que la persona que se conoce a sí misma tiene más posibilidades de convivir y trabajar en armonía con otras personas, aun cuando sus personalidades sean diferentes o completamente opuestas. Know thyself. Conócete a ti mismo. Entonces, evita juzgar a los demás por ser diferentes a ti. Y como yo me considero introvertido, trataré de explicarte a ti que eres extrovertido cómo pensamos. 1. No necesitamos tiempo a solas debido a que no nos caes bien. Necesitamos tiempo solos porque nos gusta estar a solas. No lo tomes como algo personal. 2. No estamos juzgando a nadie cuando nos sentamos en silencio a observar. Estamos sentados en silencio, probablemente disfrutando de ver a los extrovertidos en acción. 3. Si decimos que nos estamos divirtiendo, de verdad la estamos pasando bien, a pesar de que para ti no lo parezca. 4. Si nos vamos temprano, no es porque seamos aguafiestas. Simplemente estamos exhaustos. Socializar requiere mucha energía de nosotros. 5. Si deseas escuchar lo que tenemos que decir, danos tiempo para decirlo. No nos gusta luchar por ser escuchados sobre otras personas. Preferimos solo callarnos y esperar nuestro turno. 6. No somos solitarios, somos exigentes. Y somos fieles a esos amigos que no tratan de forzarnos a comportarnos como extrovertidos. Y 7. No disfrutamos hablar por teléfono. Ahora yo que soy extrovertido te diré a ti que eres introvertido por qué nos comportamos de cierta forma para que nos entiendas mejor. 1. Cuando los extrovertidos tratamos de hacer que te expreses abiertamente como nosotros, por lo general no lo hacemos para molestarte. Te invitamos a que hagas esto con buenas intenciones. 2. Los extrovertidos hablamos mucho, pero la cantidad no demerita la calidad. A menudo decimos muchas cosas buenas para los que tienen la paciencia de escuchar. 3. Los extrovertidos te podemos enseñar mucho acerca de cómo llevarla bien y de cómo iniciar una conversación. Estas son habilidades útiles, ya sea que a ti te gusten o no. 4. Los extrovertidos no podemos leer tu mente y no somos buenos para leer pistas. Mejor dinos abiertamente lo que necesitas. 5. En las fiestas, piensa que nosotros, tus amigos los extrovertidos, somos como un avión de motor que remolca a un planeador. Podemos jalarte al principio, pero después de un rato, tú tendrás que navegar por tu propia cuenta. Y 6.
Los extrovertidos venimos en todos los estilos diferentes. Mantente atento por si identificas extrovertidos con un lado tranquilo, porque esos pueden convertirse en buenos amigos. Entonces, el mensaje más importante que queremos que te lleves de este video es que no hay buenos ni malos. Así es, porque como ya te lo explicamos, ambas personalidades tienen sus ventajas y desventajas. Razón por la cual lo importante para ti es conocerte, aceptarte y amarte con el tipo de personalidad que tienes, al mismo tiempo que descubres y desarrollas las habilidades necesarias para interactuar positivamente con las personas que tienen una personalidad diferente a la tuya. Aplica los consejos que te dimos en este video para que aproveches al máximo las fortalezas de tu personalidad y continúes cautivando, inspirando y guiando con armonía y asertividad a las personas en tu entorno. ¿Y tú? ¿Eres introvertido o extrovertido? Escríbenos en los comentarios con cuál de estos dos tipos de personalidad te identificas. Comparte este video con tus amigos cercanos y suscríbete.